Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Hello, hello, hello. Yeah. Nice, thank you for being on time. Thank you for your cameras, for the ones that are with the camera on. Nice, just let me connect myself with the other device right here. Okay, I'm ready, I'm connected, okay, just in case. So welcome, thank you for being on time. Glenda, Jessica, Jorge, Eduardo, Lisbeth, Daniela, Cristelia, nice, Karen Molina. Karen, siempre le aparece solo un nombre y un apellido. Trate de, cuando usted esté en la plataforma, déjelo ya así para que no lo tenga que estar poniendo todos los días. Ya ustedes dejan guardado el nombre así en la plataforma y aunque usted ingrese a esta o a cualquier otra reunión, siempre le va a aparecer su nombre completo. Nice. My goodness, se les ha pegado la cobija. Algunos creo yo no han venido. We are 14. Faltan que vengan. Y los que no tienen cámara, quiero ver, no sé si alguien ha escrito aquí en el grupo de WhatsApp. Veamos si hay alguien aquí con vida. No, nadie ha escrito nada desde la mañana. Ok, so let's start, let's start. Okay, so thank you for your cameras. Ahora sí ya veo más almas aquí. Bien, so let's start. I hope you did your homework. Hay tarea para hoy, no se me ha olvidado. Espero que haya tenido un espacio ahí. Si no lo tuvo, no se preocupe, no se salga. Uy, yo me voy a salir de la reunión porque hice la tarea. No, tranquilo, si no hizo la tarea, no buscó. Aquí los compañeros que lo pudieron hacer nos van a compartir la información para que tomemos nota. So, well, let's start. Thank you for being in the class. Today is the second day of the week. Let's see, Reina Edith. What day is today, Reina Edith? What date is today? Today is Tuesday. Okay, perfect. Today is a Tuesday, right? Tuesday. Let's see, Jessica, Jeanette, what's a today date? Today is Thursday, 17th May. Jessica, Thursday or Tuesday? Tuesday. Ah, ok. Okay. Estoy perdiendo. Sí, ya weekend, usted ya weekend quiere. Ajá, continue, Tuesday. Tuesday, 17. ¿Cómo era? 17, así, ¿verdad? TH, solo le va a poner el TH al final. May. Okay. 2022. Okay, there you go. Nice. Yeah, today is a Tuesday, May 17th. Yo exagero ese sonido, pero para que usted escuche el TH. Okay, 17th, 2022. Okay, nice. So it's the second day for us, right? In the meeting and in the class. I have to pass the attendance, okay? Como siempre. Tengo que pasar la asistencia en los primeros minutos de la clase. No sé cómo, no sé si me ven diferente ahora. Me ven, me veo bien oscuro hoy. No, no se han fijado en eso, en el background. Sí, he tenido que venir a pedir posada aquí. Hasta siento que tengo que hablar más suave porque no puedo, no estoy en mi casa para gritar. So he tenido que pedir aquí humildemente posada. Entonces, what's happening, teacher? ¿Qué les puedo decir? I'm really
close to my home. I'm next to. I'm in my neighbor house, but I'm kind of like outside. I'm not in, even inside of the house, so I'm in outside. So like in the little yard. So because of the noise, lo que pasa que, no sé, mi niño le ha agarrado un pegue que no me deja. Entonces anoche fue algo, ustedes lo notaron, ¿verdad? O sea, estaba ahí casi que gritándome aquí en el oído. Entonces, mi modo, por él me he venido escabulléndome por acá para que no esté llorando ahí, que yo, porque me ve y él quiere que yo lo esté agarrando. So, tiene 2 añitos mi bebé, no entiende todavía. Entonces, por eso me he venido por acá, pero aquí está un poco. A mí me pasa lo mismo, solitario. Yo igual estoy encerrado en mi cuarto. Si no, los niños no dejan. Es que ellos, pues ellos no saben, ¿verdad? No entienden todavía. Al menos el mío está pequeñito. Entonces es muy feo que, pues sí, esté interrumpiendo y eso, ¿verdad? Lástima que no sé qué le ha pasado. Si no, llevo ya más de un año trabajando aquí y él siempre estaba ahí y yo ahí. Pero hoy estaba un poco enfermito y eso, pero entonces no me deja. Entonces me tuve que venir aquí a pedir posada porque si me estoy en el cuarto le va a estar pegando a la puerta que me va a oír que estoy ahí. Si me voy enfrente de mi casa va a estar llorando en la ventana que ahí estoy yo. O sea, me escondí prácticamente, literal. Y he venido a pedir posada aquí. No es mal que tengo buenos vecinos que me dan posada. Entonces así. Thank you for your effort. Ya, si escuchan ahí pasar un carro, es que estoy en la calle, ¿verdad? Así como en el jardincito del vecino. Pero hasta ahora, pues ya todo el mundo normal y corriente está dormido. Yo estoy aquí gritando, ¿verdad? Pero bueno, so, parte del espectáculo. So, let's start with the attendance, please. Let me know if you are here. Ana Gabriela. I'm here. Thank you. Ana Karina? Ana Karina, no. Brian Edwin? I am here, teacher. Thank you, Brian. Carlos Alberto? Carlos, por ahí lo vi. I'm here, teacher. Thank you, Carlos. Nice to see you one more time. We missed you yesterday, okay? No vino ayer. Yes. Don't have light in the house. Ah, okay, you didn't have electricity. Okay, nice. Then we have Cristelia Rosalina. Present, teacher. Thank you. Edgardo Antonio. I am here, teacher. Thank you, Edgardo. Eduardo Elias. Present, teacher. Thank you, Eduardo. Edwin Ernesto. Here, teacher. Thank you, Edwin. Emerson Alexander. Present, teacher. Thank you, Emerson. Fatima Esmeralda. Present, teacher. Nice, Fatima. Then we have Glenda Abigail. Present, teacher. Nice. Isabu Elizabeth, por ahí la vi. Present, teacher. Sabu Elizabeth, ya. Yeah. Jaime Oswaldo, por ahí lo vi, don Jaime. Jaime, de señales de vida. No sé qué le pasó, pero ya se había conectado. Jeremías Ezequiel. Here, teacher. Thank you, Jeremías. Jessica Janet. Present, teacher. Thank you, Jessica. Igual, Jessica, la extrañamos ayer. Jorge Alberto. Un poquito tarde del trabajo, me tocó hacer turno. Ah, ok, no problem, Jessica. Jorge Alberto. Present, teacher. Nice. Michelle, Karen Michelle. Present, teacher. Thank you, Karen. Karen Suleyma. Present. Thank you, Karen Suleyma. And we have right here, Lisbeth Daniela. Present, teacher. Nice. Where are you, Lisbeth Daniela? ¿Dónde está? Present.
You don't have your camera? Yes. No me aparece aquí, pero quiero ver esto que pasa. Porque no me da la imagen. Yo siempre me gusta ver el rostro de ustedes para irme los aprendiendo, porque igual después Daniela la extrañamos ayer que no vino. Marvin Fernando. Presente, teacher, y sí se mire la imagen de la compañera. Sí, no sé por qué a mí no me apareció aquí, pero bueno. Ahí está Marvin. A Nancy Carolina. Nancy Carolina. No. Oscar Alberto, por ahí lo vi. Presente, teacher. Thank you, Pablo Josué. Pablo. Presente, teacher. Nice, Pablo. Reina Edith. Presente, teacher. Nice, thank you, Reina. Ricardo Fabrizio. Por ahí lo vi, Ricardo. Nice, thank you. So we are going to validate the attendance, right? One more time at the end. So nice. Es que me gusta ir viendo ahí el rostro de cada uno de ustedes cuando dan asistencia, porque ahí me los aprendo los nombres y ya sé quién es quién. So, well, let's start. Let me share the screen right here. Let's see. Yeah, now you can see the screen, right? So yesterday, remember, we read this paragraph, right? And we were able to answer those questions right here. So we are going to start today a new section, a new lesson. So en teoría, usted esta semana está trabajando la sección 4, ¿verdad? De su plataforma. Quiero ver esto, que no sé si fue a este grupo que mandaron ahí, la lista negra de los que no están al día con la plataforma. Y bueno, no. Ah, de los mensajes. Mandó a decir aquí un administrativo de inglés corporativo que mañana estará tomando notas de la sección 4. Que en el otro grupo ya mandaron la lista negra ahí de todos los que no han trabajado y no quiero que usted vaya a salir en la lista negra mañana, entonces traten de estar al día, sección 4, ¿verdad? Sección 4 de la plataforma y este, aunque mañana es miércoles, en teoría ustedes tienen hasta el jueves a la medianoche, pero la manera de lo posible, pues usted trate de estar ahí el día, ¿verdad? No vaya a salir ahí con que va en la sección 1, porque, o sea, eso es lo que ellos tratan de evitar, right, que eso suceda. Entonces, antes que nos vayan a llamar la atención, déjenme conecto acá, tratemos de estar al día, ¿verdad? Bien, so, sección 4, la próxima semana estamos terminando section number 5 and also the final exam, right? The final quiz. So let's see. Let's start right here. So the section or the lesson 14 based on the book, it's called, did you have fun? So this is a question, right? Did you have fun? ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿Te divertiste? There you go. Did you have fun? ¿Te divertiste? En pasado, ¿ok? En esta sección vamos a ver el tiempo pasado. Iniciamos viendo el going to, que dijimos que era una expresión para futuro. I'm going to go, yo voy a ir, I'm going to eat, yo voy a comer. So future expression, right here, we have past, ¿ok? Vamos a ver en esta sección el pasado simple, ¿ok? Did you have fun? Pueden tomar nota por ahí o grabarse en su mente y en su corazón este auxiliar. Miren, did. Ok, el auxiliar did es el auxiliar del presente, del pasado simple. Como el do y el does, que usted se aprendió en el módulo pasado. Y aprendió usted que el do y el does son los auxiliares del
Presente simple. Simple. There you go. Son los auxiliares del present simple. Ok. Lo bonito y lo fácil y lo divertido de este auxiliar did es que no cambia. Quiere decir que el did va a ser para un él, un ella, un we, un you, un I, un ye, un they. So, súper fácil. Allá en el presente simple usted tuvo que aprender que usted dice I don't, I do, pero usted dice she doesn't or she does. Ok, allá usted aprendió que el do y el does cambia dependiendo del sujeto. En este, grábese en la mente que el did es el auxiliar del simple past and is for every subject, it's for all the subjects. Quiere decir que yo digo I did, she did, we did, you did, they did, he did. Mire qué fácil. Para todo voy a usar el mismo auxiliar did. Ok, mañana voy a preguntar esto, ok, ¿cuál es el auxiliar del simple past y si hay una variación o si cambia dependiendo del sujeto? Ok, so teacher, vamos a empezar. Go ahead. It's easy about the auxiliary, but it's difficult the pronunciation of the verb. Ajá, ahí viene lo bueno, que todo, nada puede ser color de rosa, lo siento. Entonces, sí, esto es fácil, el did. ¿Por qué? Es el auxiliar del pasado y para todos es igual. Y ya vamos a ver el negativo, que sería didn't or did not, right? But no solo se ocupa el auxiliar para yo poder hablar en pasado, sino que tengo que hacer uso de los verbos. Y aquí viene lo peludo, aquí viene lo feo. ¿Por qué? Porque si usted no se puede los verbos, no va a poder hablar en pasado. Y no es solo aprenderse los verbos, aprenderse los verbos en pasado. Y mañana vamos a ver que we have regular verbs and we have irregular verbs. No sé si ya habían escuchado anteriormente eso. Verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, eso es lo que hay que aprender para yo poder hablar en pasado. Si no, usted nunca va a poder hablar en pasado, si no se aprende el pasado de los verbos. Hay una regla gramatical para la pronunciación y para convertir los verbos regulares en pasado. Pero no hay una fórmula o una regla gramatical para convertir los verbos irregulares en pasado. Quiere decir que los irregular verbs o me los aprendo o me los aprendo. No hay vuelta de hoja. O sea, aquí lastimosamente no hay una fórmula mágica, sino que o saco una lista de verbos y me empiezo a aprender los verbos en presente, pasado y participio, o no voy a poder hablar en español, en pasado, I'm sorry. No voy a poder hablar en pasado si yo no tengo el conocimiento de la pronunciación correcta de los verbos. Pero bueno, eso lo vamos a ver a detalle mañana. Pero así como lo menciona, ¿quién fue que me lo mencionó? Edgardo. Así es. Okay, but let's start. Did you have fun? So let's start from here. We have this top 8 themes. People hate to do. ¿Qué es hate? Odiar. Odiar. Okay, entonces este es el top 8 themes. People hate to do. Como las 8 cosas que las personas más odian hacer. Vamos a ver si nosotros odiamos esto, pero bueno. Es una lista aquí. So, number one says stand in line. So, for example, when you go to the bank, when you go to the, I don't know, like the principal main office. Okay, when you go to the supermarket. Okay, when you go to the hospital or you go to collect bills. Cuando va a traer la medicina, uno al peor si usted va al seguro social. Y Dios me libre. Una cola de una hora y llaman a medio mundo menos a uno, right? So, stand in line, estar haciendo una fila, right? Stand in line. Let's see, Emerson Alexander. Do you hate stand in line? Do you hate stand in line? Yes, teacher. I hate stand in line and pay the bill.
Vamos a ver, Emerson, yo le comprendo, pero ordéneme esa respuesta, ¿verdad? Presente simple, sujeto, verbo, complemento. One more time, escuche cómo le pregunto, con qué auxiliar le pregunto para que usted dé la respuesta. Do you hate stand in line? Yes, I do. Oh. Yes, I do. Y ahora la respuesta completa, porque esa sería una respuesta corta. Ok, sería yes, I do. Hey, stand in line, pay the bill. Ok, solo me le faltó el sujeto. Yes, I do. I hate stand in line when I paid the bill. Okay, nice. Okay, okay, nice. What about you, Ana Gabriela? Do you hate stand in line? No, I don't. I hate, how do you say, colgar ropa? Stand, that would be like stand up clothes. Okay, nice. Okay, Gabriela, so you can be on the line hours and hours and you are fine. Está pues allá y la vamos a mandar a que va a ser la cola dentro de la medicina. Teacher, yo tengo una pregunta. Go ahead, Emerson. ¿Cuál es la diferencia en wash clothes y do laundry? Okay, so the two of them are correct. Okay, so washed clothes sería el verbo incorrecto, porque yo la forma correcta, o sea, si yo lo traduzco y yo entiendo que usted me dice lavar la ropa, okay, pero el verbo correcto para la ropa es do the laundry. Okay, wash sería lavar, pero lavo los platos. Okay, wash the dishes. Okay, wash the car, lavar el carro. Okay, so do the laundry. Okay, normalmente nosotros, no sé si usted lava a mano, pero normalmente ya en nuestro mundo lavamos así como está aquí, ¿ves? La lavadora. No es que usted va a estar ahí a la medianoche dándole duro a la ropa en el lavadero. Usted la echa y de un solo y ahí la máquina lava. Entonces, do es el verbo apropiado para la ropa. El wash sería para los platos. Si usted lava algo con las manos, ahí puedo yo decir, I wash the dishes. Porque los platos, no, bueno, no sé si hay alguien pudiente aquí que tenga un wash machine para los dishes, pueda, ¿verdad? Que meta los platos en la máquina y la máquina los lave, ¿va? Pero creo yo que todavía no llegamos a ese nivel, ¿verdad? Pero el do laundry sí, porque usted no lava la ropa con la mano, usted la echa a la cajita mágica y esa cajita le lava la ropa. So, por eso está el verbo do. Ok, pero para los platos, usted dice wash. I wash the dishes. I wash the car. Ok, yo lavo el carro. Ok, so más o menos por ahí va la idea, Emerson. La acción del verbo. Ok, so well, let's continue. Nice, Gabriela, she doesn't, right? She doesn't hate standing in line. Ok. Nice. Let's see. Number two. Do laundry, Fatima, Esmeralda. Do you hate do the laundry? No. No. I don't. Ah, okay. No, I don't. Esa es una respuesta corta. Complemente esa. Quiero ver. I don't hate the laundry. Mm-hmm. So, ahí vamos a ver, verificar aquí. So, do you hate do the laundry? No, I don't. I don't hate do the laundry. Siempre acuérdense que el orden es el mismo, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. Y si es negativo, sujeto,
Auxiliar negativo, verbo complemento. I don't hate do the laundry. Nice. Let's continue. Carlos Alberto, do you hate travel to work? No, I don't. Mm-hmm. I don't hate travel to work. Okay, nice. Probably you don't use the public transportation, or do you? No, I have a car. Okay, yeah, that's why, ¿verdad? Usted va bien galán ahí como sillita, con el AC, right, traveling, pero el que va en el public transportation, creo yo que no va tan contento como usted. Vamos a ver, alguien más le vamos a preguntar. Vamos a ver, Ricardo Fabrizio, do you hate travel to work? Yes, I hate go to meetings. No, no, yes, I hate, así sería. Mm-hmm. We are in the number three right here. Fabrizio, travel to work. Do you hate travel to work? Yes or I no? No. Mm-hmm. No. Complete the answer. Complete la respuesta. I don't hate to travel to work. Okay. No, I don't. I don't hate travel to work. Okay. Nice. Va disfrutando el paisaje. Nice. So let's move on with the number four. Pablo Josué. Do you hate go to meetings, Pablo Josué? No, I don't. I hate staying alive in the bank. Okay, nice. Okay, I got your question, your answer. Not I don't, or not I don't. I don't hate go to meetings, but I hate staying in line. Okay, nice. Let's see, the next one, it's for Isabu. Do you hate do exercise, Isabu? I don't hate. I hate do exercise. Mm-hmm. Mm-hmm. But yes or no, one more time, do you hate do exercise, yes or no? No, I don't. Okay, no, I don't. I don't hate do exercise. Okay, no, I don't. So that means, Isabu, that you do exercise every day. Si hace ejercicio usted todo el día. Miren, qué bien, qué envidia. ¿Cómo hace? Yo no tengo ni tiempo ni para comer, menos para hacer ejercicio. So, but anyways, right? So, la vida fitness no fue creada para mí. So, nice. Thank you, Isabu. Let's see. Ya vino Jaime. ¿Qué se hizo, Jaime, usted? De repente lo vi y después ya no lo vi. ¿Qué le pasó? Good morning, teacher. Good morning. Good evening, perdón. ¿Tunes? Ajá, Jaime, ¿qué le pasó? Cuéntenos. Tengo unos pequeños inconvenientes acá en la casa, con la familia. Ah, ok. ¿Pero everything okay? Sí, ahí las disculpas del caso, teacher. Ok, sí, es que yo lo vi que entró, pero cuando pasé la asistencia no la encontré, pero yo sé que ahí estaba. Ok, so no problem, Jaime, don't worry, thank you. And let me ask you the question, Jaime. Do you hate, my goodness, do you hate working the yard? This one, number six, do you hate working the yard? I work in the yard and occasionality. Occasionally, okay. So you don't, okay. La pregunta le va si usted odia trabajar en el patio o en el jardín, right?
So, en este caso entiendo que usted no. Entonces la respuesta va a ir, no, I don't, right? I don't hate working the yard. So, no, yo no odio trabajar en el jardín, right? So, I don't hate. So, la esposa le va a decir, aquí pone la planta. Ah, pues no, móvela para allá. Pero él no odia eso, ¿ok? Así que es paciente. Nice. Vamos a ver, le vamos a preguntar a una niña. Ahora vamos a ver a una niña. Lisbeth, Daniela, do you hate working the yard? Yes, I do. I hate work in the yard. Nice, okay. That's the way to answer, okay. Ahí está la respuesta completa. So, Edgardo, let's see, Edgardo. Do you hate clean the house? By honestly, yes, I do. Oh my goodness. But it's necessary to clean my house. It is, okay, so it is mandatory, right? Si no, ¿cómo va a vivir ahí? So anyway, right, so even though you don't like it, so you have to, okay, you have to do it. So, yes, I do, I hate clean the house. And the last one, my goodness, el tiempo vuela. The last one will be for Eduardo Elias. Do you hate open the mail? Eduardo Elias? No, I don't open the mail. Okay, perfect. So what is open the mail? ¿Qué sería open the mail? Abrir el correo, ¿verdad? O sea, nosotros aquí no es que nos lleguen ahí las 50,000 cartas por correo. En Estados Unidos sí, ¿verdad? O sea, ellos tienen ahí el mail afuera y ahí le meten las cartitas, anuncios, invitaciones, lo que sea, ¿right? So aquí lo más que le va a llegar es el recibo de la bill, electricity. Yo no creo que alguien, ¡hey, qué felicidad! 50 pesos de luz, no, ¿verdad? Ustedes como, ay, ya vino el recibo, right? So we don't really enjoy be opening the mail or be receiving the bills, okay? So probably we can say I hate to open the bills or to receive the mail because it's just bills. Solo son recibos, recibos y recibos. No le mandan a decir, mire, aquí le regalamos tal cosa. Oh, lo cobrar y cobrar. La mora que debe del banco, no hay que lo van a mandar al licón. Nice. So open the mail. So there are many activities right here that says that people hate. Let me ask you to, vamos a preguntarle a los que no les hemos preguntado. Vamos a preguntar a Glenda, a Abigail. Which activity from all of this do you hate the most? Which activity do you hate the most? Glenda Abigail. I don't know if you get the question. ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Qué otras actividades odio hacer? Not really. From all of this, from these activities, which one do you hate the most? De todas estas, ¿cuál es la que usted más dice? Eso es lo que a mí no me gusta. I hate exercise. por dos, por tres, por cuatro, ¿ok? So, the thing is that we don't have time. Imagínense que hiciéramos ejercicio, terminar la clase a las 10, ir a hacer ejercicio. Me muero yo, me desmayo. So, nice, Glenda. Okay. That's the one that you hate the most. La última pregunta va a ser para Oscar, Alberto. The same question, Oscar. From all of these activities, which one do you hate the most? I hate most stand in line. Okay, I hate the must, can be, yeah, I hate
Stand online, okay, stay, be on the line. Me too, yo siento que mi vida se me acaba si yo estoy haciendo una línea, yo mejor me voy y regreso otro día. Okay, nice. Now, let's see, vamos a preguntarle a, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Karen, Zuleima, no le hemos preguntado y no nos podemos ir sin preguntarle a Karen, porque si no se enoja. Karen, Zuleima. Karen Suleima, so which activity do you hate the most? From the list or not from the list? Si está en la lista que hemos visto o si no está en la lista, ¿qué odia más? Okay, so which activity do you hate the most? Even mm-hmm. if it's not in the list. Okay. I hate travel to work in the map. Mm-hmm. Okay, I hate traveled to work in the bus. In the bus. Okay, Marvin, what about you? Marvin, which activity? Si no está en la lista, está bien, ¿verdad? O sea, diga otra cosa que a usted no le guste, que aunque no esté aquí en la lista. Okay, I hate the most activity. Is stand in a line. Okay, stand in the line. The activity, ahí sería como, the activity that I hate the most is stand in line. Okay, stand in line. Vamos a ver, Jorge Alberto, what about you? Which is the activity that you hate the most from your, I don't know, house activities? In my case, I don't like stand in the line. The same. Okay, stand in I am line. Impatient. You are very impatient. Okay, because I am very impatient. Okay, me too, me too. Yo creo que vamos ahí, pero in my case, that is one thing that I hate the most, and it's not in the list. Vamos a ver quién me adivina. Tal vez una lady, una niña va a adivinar. Hay una cosa que yo odio que no está en esta lista, pero yo no lo hago, no me gusta. Which one do you think? I'm sorry. I hate the most watch the dishes. Ajá, a lot of people says that they hate wash the dishes, especialmente si es una olla con una gran pegadura de comida, right? Hijo, le quiere ganas lavar eso. Pero that's not the my case, okay? Prefiero hacer eso que lo otro. ¿Qué creen ustedes? ¿Cook? No, hombre, Eduardo ya me dijo que tengo cara que no cocino. And it's true, okay? It's true. I don't have time, okay? But I love cooking. So cuando ya no me retire de esto, me voy a hacer cocinera y me lo voy a invitar a mi restaurante, okay? I love cook, okay? And I would like to learn how to cook special delicious dishes, right? So, no, eso sí me gusta cocinar. Pero hay una cosa de la casa que no me gusta hacer. Adivinen, a alguien también me imagino que no le ha de gustar. Planchar. Ah, how do you say planchar? No sé si se dice. Ironing. There you go, ironing. And that's true, ya ven, creo que la mayoría odia eso, right? So yo no plancho, hasta hace un año compré plancha porque yo no ni plancha. Adivine. Yeah, you're right, ni plancha tenía en la casa yo, no existía una plancha, because I really hate, yo le puedo lavar, planchar, lavar, barrer, trapear, lavarle las ollas cochinas, plato, lo que sea, pero planchar, híjole, I do it because I have to. No voy a poner ajado al niño, pero I don't really like it, okay? Yo le hago todo menos eso. Así que ironing, okay? Planchar, ironing, okay? I really hate ironing, okay? So, movámonos porque el tiempo y hay tarea y hay que hacer esta conversación. Dios santo. I didn't study, okay? That's the name of the conversation. I didn't study, Jessica dice, me too. Ya, yeah, es que es horrible. So, I didn't study. So, miren,
Este es el negativo. Yo digo, yo hice la tarea. I did my homework, positivo. Pero yo quiero decir, yo no hice la tarea. I didn't do my homework. ¿Ok? Este sería el negativo. Noten eso porque mañana le vamos a preguntar a esos auxiliares. ¿Ok? I didn't. Puede ser con apóstrofe o sin apóstrofe, ¿verdad? I did not. I did not o I didn't. ¿Ok? Ese sería el negativo del auxiliar did. So, voy a leer rápidamente aquí esta conversación. Vean ahí la imagen. So, this is a conversation between Michael and Jennifer. And it says right here. Michael says, hi, Jennifer. Did you have a good weekend? And Jennifer says, well, I had a busy, oiga, busy. No me vaya a decir busy cuando usted lo lea. Busy, okay? Busy weekend. I feel a little tired today. And then Michael says, really? Why? And then Jennifer replies and says, well, on Saturday, I exercised in the morning. And then my roommate and I cleaned, did the laundry and shop. And then I visited my parents. Then Michael says, so what did you do on Sunday? And Jennifer says, I studied for the test all day. Oh no, says Michael, do we have a test today? I didn't study, I just watched television all weekend. Okay, so imagínense, pobre prójimo, ni siquiera se daba cuenta que había examen. Pasó viendo la televisión todo el fin de semana y lo que menos hizo fue estudiar para el examen. Ustedes son como Jennifer, ¿verdad? Todo el día domingo pasan estudiando la plataforma, el manual, el cuaderno, viendo nuevamente las clases del canal de YouTube. Así, estudiando, preparándose para el examen. El pobre prójimo ahí ni siquiera sabía que había quiz. So, let's see. Do we have new words right here? Palabras nuevas que usted no sabe, que nunca ha visto en su vida. ¿Alguna palabra que usted diga eso con qué se come? I'm sorry. Roommate. Roommate. Hey, nice. Roommate. Compañero de cuarto. Compañero de cuarto, ¿verdad? Acá. Aquí no, nosotros no nos vamos a vivir en las universidades, pero en otros países sí, como son lejos, el alumno tiene que irse, moverse a vivir ahí a la universidad, entonces le asignan un cuarto y el cuarto lo tiene que compartir con un compañero. Entonces a ese le dicen roommate, que es el compañero de cuarto. Aquí en El Salvador igual, no es que vive en la universidad, pero si usted vive lejos de la universidad, normalmente le toca ir a rentar un cuartillo por ahí, ¿verdad? Donde quedar la noche, donde dormir. Entonces a veces toca que compartir y el que comparte la habitación, ese sería el roommate. What else? ¿Otra palabrita? Little tired. Tired, ok. I feel a little tired. Me siento un poco cansada, porque es niña, ¿verdad? Un poco cansada ahora. Tired, cansado o cansada. What else? Laundry. Laundry. Okay. I did laundry. Aquí tenemos el presente. Miren. Do laundry. Yo lavo. I do the laundry. Aquí sería yo lavé en pasado. Did. Yo lavé la ropa. Any other work? Teacher. Porque... En algunos verbos se agrega el ed y se sustituye, digamos, el ed por el did y en otros se usa el did. Buena pregunta, buena pregunta. Y la respuesta la vamos a ver mañana con lo que les mencioné al inicio, que hay verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares cambian. No a todos se les agrega ed. Hay una fórmula, pero los verbos irregulares
cambian totalmente. No hay una fórmula. Ese verbo irregular, a ley, me lo tengo que aprender de memoria. O me lo aprendo o me lo aprendo. Así de fácil. Entonces ahí, Karen, va usted a saber cuál verbo es regular y le va a agregar ed o solo la d o solo la t, y cuál verbo es irregular y le va a tener que poner el auxiliar para hablar en pasado. Okay, eso lo vamos a empezar a ver mañana. Miren lo que viene aquí, miren. Regular, y más abajo dice irregular. So, vamos a ver esto. Nice, thank you. Any other work? La que nos dijo teacher que decía busy. Ah, bien pronunciado, Jaime. Busy, ok. Busy, ocupado. Aquí dice ella. Bueno, le dice, yo he tenido un fin de semana bien ocupado, busy, ok. Usted me dice, mira, ahorita no me pregunte que estoy ocupado. Usted me va a decir busy, ok. ¿Cómo se traduce? Ahí puso, I had a busy, ajá. Yo tuve un fin de semana muy ocupado. I had a busy weekend, Ricardo, ok. So, usted me dice, mire, ahorita estoy bien ocupado, no me llame, estoy bien ocupado, le dice usted al jefe. I'm really busy, okay, I'm really busy. No me vaya a decir busy, así como pronunció Jaime, así es, busy, busy. Ok, ¿alguna otra palabra? No. Bien, por cuestión de tiempo, solo vamos a participar dos almas en la conversación y le vamos a pedir a las almas que no les hemos preguntado que nos ayuden. Vamos a ver qué almas serían. Jeremías, Ezequiel, no me acuerdo si ya le pregunté. Creo que no, a Jeremías. So, be Michael, Jeremías. Y vamos a ver de las niñas a quién no le hemos preguntado. Ya no me acuerdo. Gracias a todos les he preguntado. Karen Michelle. Go ahead, Karen Michelle, be Jennifer. So, go ahead, Jeremías and Karen. Hi, Jennifer. Do you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shopped. And then I visit my parents. So, what do you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay, nice. Okay, nice pronunciation. Okay, so we have a few problems right here with the past, pero porque no lo hemos visto. So, allí trataron ustedes de leer los verbos en pasado, pero hay una regla gramatical para eso, okay? Mañana lo vamos a ver, okay? Yo le voy a traer unas imágenes donde está de manera simple esto de los pasados para los regular verbs, okay? Para que usted sepa cómo lo va a pronunciar. Okay, so roommate, okay, roommate, did, okay, did. Weekend, all day. So we have 10 minutes, okay, so we are going to stop right here. Ya no tenemos tiempo para otra participación porque el tiempo vuela. Y no se me ha olvidado la tarea. Algunos han de estar diciendo, ¿se le olvidó preguntar? No, que no me he olvidado. Es lo que más tengo presente. Ricardo, go ahead. Tengo una duda. Yo, la mayoría de oraciones que están en esa conversación. En esa conversación casi todas terminan. Veo varias que terminan con ED. Es porque por el pasado, ¿verdad?
There you go. Muy bien, Ricardo. Es el pasado de los verbos. O sea, esta conversación está en pasado. Si yo la traduzco, dice, hola, Jennifer, ¿cómo estuvo? O, bueno, aquí, did you have a good, ¿cómo tuviste un buen fin de semana? En pasado, no tienes, ¿no? Tuviste un buen fin de semana. Y viene ella, le dice, bueno, tuve un fin de semana muy ocupado. Me siento un poco cansada hoy. De veras, ¿por qué? Le dice, bueno, el sábado hice ejercicio en la mañana, después con mi compañero de cuarto y yo limpiamos, no limpio, sino en pasado, limpiamos, lavamos y fuimos de compra. Y después yo fui a visitar a mis padres. Toda la conversación es en pasado. Entonces viene Michael y le dice, bueno, ¿y qué hiciste el domingo? Estudié todo el día para el examen. Oh, no, le dice. ¿Tenemos examen ahora? Todavía, pregunta. Yo no estudié. I didn't study. Yo no estudié. Yo solo estuve viendo la televisión todo el fin de semana. Pobrecito, el prójimo. Entonces, esa es, Ricardo. Eso es, ¿verdad? Toda la conversación es de lo que pasó. Yep. Estaba revisando en la parte de and shopped. Uh-huh. Normalmente cuando nosotros en presente decimos, por ejemplo, I go shopping, ir de compras, no se agregaría el verbo go allí en went, pasado. No, really, porque el verbo ya está en pasado. Si yo le pongo went, tengo dos verbos en pasado y no se puede. Ok, ahí si usted quiere decirme yo fui a comprar con el verbo go y en pasado went, usted solo me va a decir I went shopping. Le pone el ing al verbo, pero no me puede decir I went shop, pasado, pasado. Ok, aquí no le ponen el went porque el verbo shop lo están haciendo en pasado. No sé si me capta. Yo puedo decir yes, I went in this case shopping. Is Jerome. That can be a gerund si yo lo pongo con ing, si yo digo I went shopping. Uh-huh. Eso lo vamos a ver. Bueno, creo que vimos algo de gerund el módulo pasado, si tengo la noción, pero no sé. Bien, tengo 7 minutos para la tarea y vamos a ver, la vamos a preguntar. Si no hizo la tarea, no se preocupe, yo no le voy a pegar, ¿verdad? Ni me decir, ay, pues me voy a salir ahorita. No. ¿Verdad? Si no lo hizo, dígame, mire, yo, la verdad que yo tengo vida y he estado bien ocupado y trabajo como un esclavo y yo no me quedo tiempo, ¿verdad? Le vamos a pedir a alguien que le salve la vida. Vamos a ver, Carlos, porque no estuvo ayer. So, le vamos a preguntar a Cristelia, Rosalina, no le hemos preguntado. So, Cristelia, Rosalina, what is a phrasal verb? What is a phrasal verb? Cristelia? ¿No me escucha? Ahora sí. No investigué mucho, pero sí más o menos leí que era como el adverbio, la preposición más el verbo. También que como que hay dos tipos, están los intransitivos y los transitivos. Los intransitivos uh-huh. es el no necesitan de un objeto y el verbo, por ejemplo, está la forma del verbo más la preposición o el adverbio. Uh-huh. Okay, Cristelia, nice. Let's see, Lisbeth, Daniela, the same question for you. What is a phrasal verb? No sé, teacher. No estuve ayer en la clase. Oh, yeah, really. Yeah, you're right. Emerson, sálvele la vida a Lisbeth. What is a phrasal verb? Pues yo investigo igual que la compañera, que son combinaciones de un verbo y, o un adverbio, más un adverbio o una preposición. Igual, uh-huh. hay intransitivos que se componen con el verbo más la preposición con el adverbio. Por ejemplo, you should look up in the dictionary, que
que sería tú deberías buscar en el diccionario. Nice. Y okay, están los transitivos que necesitan un objeto, que se dividen en separables e inseparables. Mm-hmm. Los separables son los verbos más objeto y, un, y una partícula. Por ejemplo, I did the shears on. Y los inseparables serían los verbos más la partícula más el objeto. Peter ran into the wall. Nice. Okay. Perfect. So, esto, mire, alguien me va a decir, mire, ya eso ni está en el libro. Mire, ya eso ni está en la plataforma. Exacto. Pero usted desde ya tiene que empezar a prepararse para cuando llegue a ese tema, usted ya tener por lo menos la noción, la idea. Un phrase, Albert. Mire, como usted lo traduce, es una frase de un verbo y una preposición. Ahí han puesto, Ricardo, un ejemplo. Break down. Ok. So, break down. Break es un verbo. Down es una preposición. Que si yo lo pongo separado, break es quebrar. Down es abajo. Pero si yo uno, break down, da un significado diferente. No sé si a usted, ¿por qué es importante esto? No sé si usted ha escuchado en algún momento a un americano, una persona nativa, no norteamericano, puede ser British, lo que sea, pero una persona nativa de inglés. Usted me puede decir, mire, pero es que cuando yo lo escucho hablar yo no le entiendo. ¿Por qué? Porque la persona usa phrasal verbs. Vean ahí en el WhatsApp, para los que puedan ver ahorita, les mandé dos imágenes. La primera imagen donde dice el verbo phrasal verb get, ahí hay 20 oraciones que usted tiene que completarlas. No es obligación, pero sería bueno cuando tenga tiempo, revise eso y trate de ver qué verbo va ahí. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el phrasal verb, yo tengo un verbo que significa algo. Por ejemplo, get es un verbo que significa obtener, agarrar. Ese es el verbo get, ¿ok? Pero cuando yo lo uno con una preposición, me va a dar una nueva palabra, un nuevo significado. Y solo en ese verbo, imagínense cuántas prepositions le puedo poner. Up, across, along, away, bite, down, in, off, on, out, over, through. Imagínense. Y el verbo get es una cosa. Pero yo le uno cualquiera de esas prepositions y ya dice otra cosa. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace falta aprender. Porque nosotros queremos que el americano diga, I get. Pero él me dice, I get up. I get away. I get along. Y ahí es donde ya me quedo yo silbando en la loma. Pero es porque él me está dando un phrasal verb. Y entonces él está uniendo un verbo con una preposición y está creando una nueva palabra. Por ejemplo, yo digo, I get along. Si yo le digo, I get along with my friend. Get along. El get along quiere decir tomar un tiempo a solas con mi amigo. Probablemente yo quiero hablar algo privado. Y yo le digo, I need to get along. Yo necesito hablar con mi mejor amigo. Pero vengo yo y yo le digo, I need to get off. Y usted dice, get off. Ah, yo voy en el bus y yo le digo, I need to get off. Usted cuando va en el bus y ya lo llevan, dice, avísame, quedo parado. Aquí me bajo. Aquí me bajo, grita usted, y no se lo llevan. Entonces, ese es el verbo get, pero con la preposición of, me bajo. I need to get off from the bus. Necesito bajarme del bus. Es que voy a despertar los vecinos aquí. So, ajá. Eso es. Entonces, no sé si me captan la importancia de aprender los phrasal verbs. ¿Por qué? Si yo le digo, I get a present. Ah, me dieron un regalo. Pero vengo yo el día de mañana y le digo, I get over of you. Get over of you. Salirse. Ok, get over me quiere decir, es como ya estoy harto, ya cansado, ya. De esto, ¿ok? Cuando usted juega un video game, termina, le dice game over, ¿ok? Se acabó el juego, ¿ok? So,
Ahí el phrasal verb, por eso es importante. En esta computadora no tengo una lista, pero en la otra sí. Si no se los puedo tener para mañana, se los mando el fin de semana y me acuerdan en un mensajito. Hay una lista ahí como de los 100 más famosos phrasal verbs. Hay un montón. Usted puede poner ahí en San Google phrasal verbs list. Hijo de pucha, le van a salir un montón. Imagínense, yo ahora le he mandado el get, uno, un verbo. Como con 10 prepositions, ya no digamos todos los verbos habidos y por haber con todas las preposiciones, cuántas palabras nuevas van a aparecer. Entonces, búsquelo. Ahí dijeron, hay transitive, intransitive, separable, unseparable, phrasal, todo ese deschongue, ya lo va a ver usted allá en el avanzado. No se me espante, lo va a ver allá. Pero por lo menos cuando le digan, mira, y vos sabes que es un phrasal, ¿verdad? Algo he oído, ¿verdad? Por lo menos no va a quedar ahí en la luna. Algo he oído que dijeron que era un verbo que se une con una preposición y da una nueva palabra, un nuevo significado. Con que usted se acuerde de eso, ya es bueno. ¿Ok? Disculpen el desvelo, 2 minutos los estoy desvelando. ¿Me acuerdan de mandar esa? De mandar esa. Esa lista de phrasal verbs ahí en el fin de semana. Tengo que validar la asistencia rápidamente, dígame. Solo una pregunta, vaya. Digamos, en lo que yo pude, pues así, medio investigar, había, por un ejemplo, el phrasal verb breakdown. Uh-huh. Breakdown. Ese tiene muchos significados, o sea, puede tener mucho significado. Dependiendo del contexto, sí. Eso es otro. Ese es otro detalle, que un phrasal verb puede dar hasta que 5 o 10 definiciones, va a depender del contexto. Porque desde the breakdown me dio como 4. Uh-huh, correcto. Sí, eso es otro. Que usted, por eso es importante aprender los phrasal verbs, porque usted tiene que ver el contexto para entender qué es lo que la persona me está diciendo. Por ejemplo, ¿por qué surgió esto de la tarea? Porque recuerdo que en la conversación decía look up. Ok, look up decía, ok, que es mírala, ok, no es que mira arriba, sino que es otro significado, ok. Bien, tengo que validar la asistencia, si no algunos aquí están durmiendo ya. Ana Karina, me indica si está aquí, por favor. Thank you. Jaime, ahí está Jaime. ¿Y quién más? Present. Thank you. Nancy Carolina. Nancy, ¿no? Bien, solo Nancy tiene falta, que no está. So, thank you for being on time. Thank you for everything. Descanse. See you tomorrow. Okay, good night. Bye-bye. Take care. Thank you, teacher. Good night, teacher. Good night, everyone. Good night. Good night.